Vamos entonces con estos dos que estaban ahí. ¿Cómo se llamaban? El poeta y el otro. Y Shadow Blow. En el área. Continúa el drama de ellos. Continúa el drama, dale. Sigue el drama, sigue la novela. Sigue ahora esta parte de el poeta callejero y Shadow Blow en el área. Si usted pensaba que estos muchachitos no se iban a quedar con esa, que quieren también aumentar sus ingresos, porque lo que les va a generar esos views en YouTube, le va a generar mucho dinero, pues empezaron con su drama. Empezaron con video también. Y drama mina. Pero ellos son como infantiles, sí. Como canqui. Como canqui. Como no entiendo. Canqui. Yo no entiendo por qué. No lo comparé con canqui, porque si no sería sadiquín. No, ni violadores son. Pero por eso que yo soy la pisita, porque es que el canqui está fuerte. Hay dos canqui. Canqui que lo pega y canqui. El video del entierro, muchachos. El video del entierro. El video del entierro, exactamente. Eso es lo que queremos ver. Porque yo no entendí. Ellos tienen como. Ah, mira. Con la hierba. ¡Ay! ¡El poeta muy duro! ¡Pandilla! ¡No! ¡Chado con el poeta! ¡No te viste mi hermano, mi hermano! ¡Qué fue! ¿Pero por qué tú lloras tanto? ¿Tú sabes que será la sombra del poeta? ¿Qué será la sombra del poeta? ¡Coño! ¡Sí! ¡Será la sombra del poeta! ¡Que siga siendo la sombra y que se siga metiendo con el poeta! Vamos, muchachos, que se siga metiendo con el poeta, que siga siendo la sombra. Sombra, en inglés tú eres Chado, en español tú eres mi sombra. En el mundo entero, como el en una guerra lirical entre estos dos, de verdad que irían muy, muy pares, porque ambos son muy buenos. No, pero el poeta se lo va a ripiar, si se concentra y suelta el unicornio. Para mí, que mejor. Mira, yo Chado espero. En el área. Yo espero que el poeta siente cabeza, porque es uno de los mejores del género. Uno de los mejores es el poeta callejero. ¿Él sale de abuso? Lo que pasa es que Shadow Blow tiene una carrera más limpia. Exacto. Es un artista que se cuida en todo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no me lo hagas en serio. También se va a tratar. Ajá. Entonces, lo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Oh. La gente piensa que Shadow Blow pudiese arropar al poeta, porque el poeta este último año ha sido un poco traumático. Exacto. Pero el poeta es excelente y muy talentoso. Si se pone, le frena el mismo. Vamos a darle consejos. Le da como es. El recursito ya está medio agotado. ¿Por qué? Porque está muy reciente lo de estos dos muchachos, ¿verdad? Entonces. Pero ya tienen un tiempito, desde ahora. Háganlo. Desde que el poeta dijo que estaba en bancarrota, el otro salió a tirarle. Es verdad, pero no lo hicieron pero como de este forma video, tan formal. Este video infantil de Club de Icha, ¿de esos dónde salió? Motivados por ellos mismos. Lo que tenga a favor de uno, los pone. Hasta recibirán su par de pesitos. No sé, le darán 500 pesos. No, lo que pesos. Pasa es que el fanatismo llega hasta esos niveles. Sí. Y cuando tú eres fanático de uno y eres, quizás en el caso que son familia callejera del poeta, están a favor de él y están haciendo los para darle un poco más de sabor. Ahora, quiero terminar de decir la idea, desarrollarla. Tiene que buscar un recurso diferente. Aunque sí, ya sabemos que va a ser una tiradera, pero búsquele una ñapa. Algo diferente a lo que acabamos de ver de Mozart y del otro. No sé. Dale una galleta de verdad. Sácale los trapitos. La violencia. Sí, violencia. No, y recuerden que el poeta hay que ayudarlo, porque realmente tiene serios problemas.